Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que ustedes estén viendo y escuchando este video. Amigos, en esta ocasión vamos a reaccionar a un video que me encontré de Noroña, dándole duro contra el muro y macizo contra el piso a Xochitl Gálvez. Ay, ay, ay. De verdad que, como he dicho, de tal palo, tal astilla. Bueno, sin más preámbulo, vámonos recio de este video que nos encontramos, que es una joyita. Ahora van con Xóchitl y Xóchitl en caída libre, aunque no veo cómo puedes caer del suelo. Nunca ha pasado de ahí. Y a 2 días del debate, que ella ha anunciado, bueno, poco más, ¿no? A 4 días del debate, que ella ha dicho que ella es y que ha estado provocando a Claudia y que ha estado intrigando, como es su costumbre. Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo ha ofrecido una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Al lugar donde sucedieron los hechos, pues después de un año se disculpan. Ay, caray. Bueno, sobre todo la señora Xóchitl Gálvez. Tomé medidas y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia y bueno, pues ya Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Todas sus truculencias y todas sus maniobras y todas sus perversidades le revientan en la cara. Todas. Como quien dice, el cohete le truena en las manos. Todas son todas. Y entonces, yo no veo cómo se levante de esta. Creo que llega derrotada al debate. Sí, de hecho, pues en las estadísticas va muy baja. Ella da otras cifras cuando la realidad es otra. Ahí va derrotada. Todas las encuestas, por más fuerza, por más que le pasen las preguntas y por más fuerza de voluntad y que diga yo me sé superar frente a la adversidad, ella es la adversidad de sí misma. Ella, en esas estaban cuando sale el video del Juan Pablo Sánchez Gálvez. Qué bravo, chaval. A ver, dígame, ¿cuántos pesos? Ahí es el mal que se debe entender. Está aquí, güey. Gatos. Acabo. Puede ser. Por los tacos se dejan vender. Gatos, cabrón. Esto te da, gracia a venderte por unos tacos, te da gracia, cabrón, puta pendejo. Me vale si me voy a descansar, pero no te puedes, no puede ser que te pongas hasta ahorita, cabrón. Hasta el queque el chamaco. No, y se ve que le están dando chance, ¿eh? Porque de volada, así como está, pum, 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 al piso y a dormir, se ha dicho hasta el otro día, hasta que despierte con la jaqueca. Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Ya sé que van a decir que no, pero no es responsable de lo que haga su hijo. Entonces, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz Eso sí. es muy desafortunado lo que pasó con Juan Pablo, pero en sentido estricto no es responsable. Del racismo, del clasismo, de la majadería, de la prepotencia, porque, como bien lo decía hoy Poncho Gutiérrez, todo aquel que ha tomado algún desfiguro ha hecho. Qué borracho no se porta mal o qué borracho no se hace ridiculeces, como dice Noroña, en pocas palabras. Esa es ley de vida. No hay duda de ello. El que esté libre de culpa, que aviente la primera cuba. ¡Salud! Pero
el racismo y el clasismo expresado ahí lo define, los define a la derecha, que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz representa a cabalidad. Sí, en pocas palabras, pues la clase de calaña, ¿no?, que son. Porque ya es racista y clasista también. Y de lo que es absolutamente responsable Berta Xóchitl Gálvez Ruiz es de haberlo nombrado responsable de los jóvenes paniaguados en su campaña. Exacto. En eso sí es responsable, porque no solo incurrió en nepotismo y no le importaron las críticas, sino además puso al frente a un joven que conoce bien y que por conocerlo bien nunca debió ponerlo ahí. Y por eso hoy Juan Pablo tuvo que renunciar. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y... Pues si fue hace un año, demasiado tarde, muchachito. En su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Son muy hipócritas los derechosos. Muy hipócritas. Muy hipócritas. Porque si un hijo del compañero presidente hubiera hecho eso... Uy, no, ya lo hubieran crucificado. Un hijo mío. Un hijo de Claudia. Lo que estamos viendo es... el ocaso de una candidatura que nunca fue lo que dijeron, que nunca despegó, dice Emma, efectivamente, nunca aprendió. Porque cuando dijeron que era un fenómeno, Xóchitl Gálvez, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, estaban mintiendo. Lo que hubo fue una campaña de medios fortísima, a tal grado que hubo algún compañero o compañera que se creyó que Xóchitl era buena en el debate o buena en algo. Nah, ¿qué? Le tienen que poner el teleprompter y después anda pegando el chicle abajo de la silla. Ella ha sido una mujer, es muy oportunista, que vendiéndose como por su origen de indígena, empresaria, exitosa. Sobre todo. Se abrió camino con el Cabeza Hueca de Fox y a partir de ahí, además con su manera, es muy habilidosa para relacionarse. Ella quería ser jefa, candidata a jefa de gobierno. Y cuando... endereza una serie de confrontaciones con el compañero presidente, empiezan a darle una cuerda enorme, como si fuera la gran política. Van saliendo los escándalos de corrupción, la casa que iba a donar a una escuela y que no donó, la casa que obtuvo producto de un contrato, las torres que permitió. Se va haciendo cada vez más su ignorancia, sus inconsistencias. No, pues es que simplemente... ¿quién se gana 1.500 millones de pesos vendiendo 600 gelatinas diarias? ¿En qué momento y en cuánto tiempo las iba a hacer y a qué hora iba a la escuela? Da excusas y pretextos tan absurdos, explicaciones tan absurdas, increíble de verdad. Todos nos podemos esperar de la familia Gálvez. Sus mentiras, sus intrigas, que no terminaría aquí. Me estoy acordando así a bote pronto de algunas, pero son muchísimas las que ha hecho. Y termina con el tema, no termina, el tema del INE,
usando el logotipo del Instituto Nacional Electoral para buscar la credibilidad que no ha podido tener porque dijo que iba a quitar los programas sociales. Y luego dijo que no, y nadie le creyó. Y luego firmó con sangre y nadie le creyó. Ahí siguen las imágenes que utilizó con el logotipo del INE. Ahí continúan. Un acto ilegal y abusivo de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Hay que acordarnos que antes pusieron a Enrique Peña Nieto, profundamente ignorante, superfluo, corrupto. O sea, y antes a Fox, profundamente ignorante, corrupto, superfluo. Ahora lo hicieron con Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, pero es el mismo perfil de Vicente Fox Quesada, el cabeza hueca, y el mismo perfil de Enrique Peña Nieto. Sí, 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 ignorantes. Tu mandante Borrola usurpó la presidencia, lo agarraron desesperados porque se les cayó Madrazo, que era su candidato, el candidato de la derecha. ¿Por qué Madrazo, priista, corruptísimo, cínico, desvergonzado, sin principios, pues muy vivo? Muy listo, porque Berta Xóchitl Gálvez Ruiz no está enfrentando una campaña odiosa en su contra, sino está enfrentando a sus propios demonios, a su propia trayectoria. Su trayectoria de ignorancia. A lo que ella es como creación política. No es como el compañero presidente que tiene que ir dando la cara frente a las intrigas, las maniobras, el denuestro, la tergiversación. Sí, cosas que han dicho de él y que no le han podido comprobar a final de cuentas. No lo digo yo. No le han podido comprobar nada. La mentira, la intriga. No, no. No, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz cae. Producto de su propia corrupción, de su propia falta de preparación, de su falta de principios, de su falta de honor, de su falta de patriotismo. Pues falta de todo, ¿no? De credibilidad, de ética moral, de calidad humana, de muchísimas cosas. Está falta la señora Xóchitl Gálvez, la Lady Chicles. De su falta de consistencia. De su fatuidad, de su racismo. Y sí, triste realidad para la señora Gálvez. Su hijo, sin querer, con este video que salió, la hundió. Bueno amigos, así es como llegamos al final de este video, esperando que les haya gustado. Y si fue así, los esperamos en un próximo episodio. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta la vista, babies.